los daños. Ahí sí no tengo el tripié para la... No está tan madre, ¿no? Por eso te decía que no tenía caso. Para revelar la veta, o sea que veas ahí que ya está raspado, lo puedes hacer en seco porque no estamos afilando, nomás estoy viendo hasta dónde está el daño. No te pases de darle porque se calienta y se llamaba. Ya con agua o aceite, prefiero aceite. Lo que sí ocupa mucha luz para alcanzar a ver. La tuya no ocupa, pero en dado caso se le pone así. Lógicamente la tienes que conectar porque si no va a estar un poco difícil. Apoyas. Como nalguita de bebé. La vibración lógicamente te ayuda muchísimo a que quede pareja. Y en este hay desgaste. Nomás aquí que se quedó pegado y pues lógicamente el óxido que no le dio. Aquí no le afecta el óxido, pero si se pasa para acá te va a empezar a picar y va a salir esto. Aquí no hay problema, pero pues la bronca es que este es el canal, se supone, del aceite. Pero pues tienes que estarle dando y dando todas las veces. La mesa no es muy estable. El vidrio es patrocinado por el vecino. Ya sé.
sigo viendo picadura. Bueno, esta es una lija 320, pero bastante desgastada. Y esta es una 400, pero bueno. ¿Cada cuánto le cambian el aceite, señor? No tengo registro, no tengo registro. Están profundos, pero bueno, no le quiero dar más porque se va a oxidar y no tiene caso. Dale pues. No te doy cacahuate. No creo que sea prudente.